Ya estamos acreditados para el CES Asia 2015 que se celebra en Shanghái, China. Hemos venido un poco a la expectativa, ya que la CEA solo ha conseguido llenar 2 de los 17 pabellones de este Shanghai New International Exposition Center. Además, tampoco vamos a encontrar un stand propio de la Z-Wave Alliance. Sí que han venido diferentes productores y distribuidores, pero no bajo la marca paraguas de la Z-Wave Alliance, así que tendremos que ir buscándolos uno a uno. Recordad que también hemos estado este año en el CES en Las Vegas y podéis ver todos los vídeos en nuestro canal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dar una vuelta por el CES Asia y os iremos contando todo lo que veamos. ¿Qué vamos a ver? En principio, pues 3D printing, vamos a ver wearables, por supuesto vamos a ver domótica, vamos a ver esa luz y muchas más cosas. Bluetooth, lo cual quiere decir que tiene ciertas limitaciones. Para hacer algo más complejo y considerarlo como tecnología domótica del hogar, necesitaríamos igual un gateway para tener un control total. Garmin aumenta su gama de productos y wearables y ya no se centra solo en el deporte, sino también en accesorios de moda. Este año. Por ahora son las dos únicas empresas que hemos visto que trabajan con domótica del hogar, pero ambas con protocolos Zigbee.
termina el CES Asia 2015 para nosotros. La verdad es que ha sido una experiencia un poco decepcionante, primero por el pequeño tamaño de la feria en sí y segundo porque han faltado casi todos los primeros espadas en todas las temáticas que tiene la feria. La organización además ha sido un poco caótica y estaban las temáticas mezcladas. De hecho, por ejemplo, los wearables estaban esparcidos por los dos pabellones, lo que hacía difícil encontrar los diferentes stands. No hemos encontrado tampoco ni rastro de la Z-Wave Alliance, algo que ya sabíamos, ni tampoco en sí de la tecnología Z-Wave. Sí que hay otros protocolos a través de Wi-Fi. Lo que hay muchísimo aquí en China es la tecnología Bluetooth y Bluetooth LTE, porque dicen que se ahorra mucha corriente, mucha electricidad y las baterías duran más. Pero sabemos que a la hora de crear un ecosistema domótico en el hogar no es suficiente y se necesita algo más complejo como puede ser Z-Wave. Hemos visto que aquí en China están muy interesados por el tema del audio y del sonido. Había muchísimas empresas y stands de altavoces, auriculares y mesas de mezclas. Lo que sí estaba muy bien era la parte del sector del automóvil, con Audi, Volkswagen, Mercedes, Ford, Cadillac. Sin duda, el más espectacular, el stand de Audi, que tenía una proyección sobre sus luces láser que era digna de Hollywood. Una de las cosas más destacadas del CES son los wearables, no tanto por su avance tecnológico, sino porque hay muchas pequeñas empresas que están desarrollando sus propios dispositivos. Los wearables nos ayudan a medir nuestro día a día, desde el punto de vista de la salud, del deporte o de la vida familiar. En este desarrollo hemos encontrado principalmente pulseras y relojes inteligentes. No os podemos mostrar casi ninguno porque es la única parte del CES que no permiten hacer fotos ni vídeos, ya que muchos de ellos son prototipos que saldrán a la venta pronto. Uno de los stands que hemos visto era de la propia CEA, para captar empresas que quieran tener su propio espacio de cara al año 2016. Eso quiere decir que tenemos que tomarnos esta edición del CES Asia 2015 como una primera prueba. La parte positiva, que en enero de 2016 vuelve el CES Las Vegas y nosotros estaremos allí para contaros todas las novedades y presentaciones que se hagan.